Buena tarda. Buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso en el inicio del acto. Creo que no hace falta que, que dé más, digan más explicaciones ahora y vamos a centrarnos en, en empezar el acto lo antes posible. Bienvenidos a una nueva sesión de los debates UPF-MON, organizados por el Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra el órgano de gobierno que representa los intereses sociales en esta institución pública y que tengo el honor de presidir. en él hay representantes del gobierno y del parlamento de cataluña y las organizaciones empresariales y sindicales del ayuntamiento de barcelona y de los antiguos alumnos de la upf todos copartícipes del magnífico proyecto institucional liderado por el rector josep joan moreso a quien saludo con deferencia. Como reza el lema de los debates, sociedad y comunidad universitaria nos reunimos en estas sesiones para abordar conjuntamente algunos de los grandes retos de nuestro tiempo e intentamos pensar el presente e imaginar el futuro de la mano de sus protagonistas. Cada debate es una extraordinaria y singular experiencia, personal y colectiva, por su temática, pero sobre todo por sus excepcionales ponentes. Hoy, sin embargo, lo es también porque inaugura la relación de la UPFA con la Universidad de San Petersburgo de Ciencias Sociales y Humanidades y debo agradecer a su ilustre rector, el doctor Alexander Zapesowski, que haya querido compartirla con nosotros. Por otra parte, es muy difícil glosar los brillantes perfiles y trayectorias de los protagonistas de este debate. Por ello, espero que nuestro excepcional moderador, el señor Juan Antonio Mar, como ex embajador español en Rusia, me permita dejarle en exclusiva esta compleja tarea, agradeciéndole su colaboración. Sin embargo, quiero señalar el gran honor que representa para nuestra institución acoger a personalidades tan relevantes de nuestra historia contemporánea, hacedoras del pasado, el presente y el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias al señor Igor Ivanov, al señor Miguel Ángel Moratinos y al señor Dominique de Villepin por aceptar nuestra invitación y por la generosidad de compartir sus experiencias y saberes. Agradezco también a los presentes su asistencia, a las autoridades y a los miembros de la sociedad civil y a la comunidad universitaria, deseándoles a todos una feliz y productiva velada. Y sin más dilaciones, le ruego al rector Moreso que se incorpore al atril para dar comienzo a la sesión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta. Eh, buenas tardes a todos. Buenas tardes, eh, Rector Magnífico de la Universidad de San Petersburgo. Buenas tardes, anteriores ministros y primer ministro de los gobiernos de Rusia, Francia y España. Anterior también eh, embajador eh, de España en Rusia. Eh, amigos y amigas. Eh, este acto ha empezado más tarde, ha empezado más tarde de lo que deseábamos y ha, sido, ha sufrido una interrupción que yo no querría. Quiero hacer una reflexión al principio, al comienzo, acerca de esto. Quiero hacerla porque creo que corresponde hacerla. Uno de los legados más importantes de Europa y de Europa, vamos a hablar hoy, es las libertades. Y entre las libertades, una de las más importantes es la libertad de pensamiento y la libertad de difundir las ideas propias. La libertad, sencillamente, de hablar y escuchar lo que otros dicen. Hay un grupo muy minoritario en nuestras comunidades universitarias, muy minoritario, que trata de imponer la agenda, su agenda a la mayoría, no respetando estas libertades democráticas. Ellos creerán que esto es correcto, pero están repitiendo, sin saberlo, porque no lo saben muchas veces, los peores vicios de Europa. Quienes hicieron esto primero en las universidades europeas fueron los nazis, lo digo claramente, en la Alemania de Weimar, quienes impidieron hablar a los demás en la universidad a profesores y personas que no pensaban como ellos fueron los nazis, lo repito claramente, en la Alemania de Weimar. Estos comportamientos, lo he dicho siempre, no los consentiremos y la mayoría debemos ser firmes en defender las libertades de, de todos. Este es parte del legado de Europa, parte de las democracias que, entre todos, defendemos. Bien, dicho esto, que quiero decirlo primero y contundentemente, como veis, uh, después de una tarde complicada desde este punto de vista, um, quiero decir que estamos muy felices de que hayan aceptado la invitación de la Universidad Pompeu Fabra, del impulso que el, el embajador el anterior embajador Juan Antonio Marca ha dado a esta, a esta sesión y a esta idea de UPFMón eh, que el Consejo Social eh, ampara, puesto que... Estamos en un momento difícil para Europa. Esto es obvio que estamos en un momento complicado para Europa. Y el núcleo de Europa, el núcleo de Europa, eh, tiene dificultades para diseñar un proyecto atractivo de Europa. La semana pasada estábamos con el vicerrector de Relaciones Internacionales en la ciudad de Gante, donde había una reunión de la European University Association. y el miércoles, que estábamos ya en Gante, fuimos a ver a un café de Gante las, le, el partido de cuartos de final del Barça. Fuimos a ver el partido del Barça. Y ahí, con los Erasmus que había franceses y españoles, en un momento a mí se me ocurrió decir, me parece que esto es así, que en este momento Europa se soporta sobre dos pilares, que son la Champions League y el programa Erasmus. Esto es lo que soporta en este, momento, en este momento el proyecto europeo. Necesitaríamos que fuese algo más que la Champions League y el programa Erasmus, que en cualquier caso ha sido claramente un acierto del que todos nos hemos beneficiado y que eh, tal vez proporcionará mayores esperanzas y, y, y un proyecto mejor para Europa el día no tan lejano ya que nos gobiernen los primeros de las generaciones Erasmus. Tal vez entonces veremos una concepción distinta de Europa. Pero hoy, eh, teniendo en cuenta el punto de vista de España y, y de Rusia, y, eh, el señor Villepen conoce muy bien ambas realidades, el que es del, del núcleo, del centro de Europa, esta visión de Europa, esta contribución a Europa desde las periferias, que son... Eh, Rusia y España puede ser en este momento iluminadora. En un momento de, de crisis, a veces las grandes ideas no vienen del núcleo que está en crisis, sino que vienen de la periferia. Y la periferia puede aportar en este momento algunas eh, soluciones eh, buenas. Eh, Europa y España de, de modos diversos, pero desde la modernidad. han ajudat a conformar el Al d'Europa, de han sido part en parcel d'Europa de y esperamos de este diálogo eh, contribuciones importantes des estos punt de puntos de vista de la perifèria, from the streams, com como decíamos eh, cuando preparamos esta sesión. Quiero terminar con una evocación personal. Jo eh, soy catalán y de una pequeña ciudad al sur de Catalunya, Tortosa que está en el delta del Ebro. Eh, y se dice, yo no sé si es solamente una leyenda, pero está en algunos libros de historia que en un momento el rey Carlos III, que fue uno de los mejores reyes eh, de España y los más ilustrados, que desde Nápoles se trajo muy buenas ideas y además un gran arquitecto y urbanista que era Sabatini pensó pensó en construir en el delta del Ebro. Eh, y de hecho la ciudad pequeñita que hay ahí se llamaba Rápita y se llamó desde entonces San Carlos de la Rápita en honor al rey. Eh, pensó en construir una ciudad pensando en el esquema de San Petersburgo, pensando que hubiese una ciudad abierta al mar en un río navegable y que fuera lo que en Rusia representa San Petersburgo eh, frente a Moscú. Esto. Tal vez solo fue un sueño, tal vez solo fue un sueño, tal vez eh, es una idea, digamos, eh, imaginaria. Pero a veces, a veces en política necesitamos estas ideas de la imaginación, y esto, aunque sea en el imaginario de un niño que corría por estos eh, lugares cuando tenía ocho o nueve años y le contaban estas cosas, acercaba ya en mi imaginario de niño. Eh, mi tierra San Petersburgo. Con lo cual, eh, les dejo con esta evocación y con las palabras del rector de la Universidad de Ciencias Sociales de San Petersburgo, eh, que les dirigirá ahora, antes de empezar unas eh, palabras. Rector Zapesotsky, es su turno. Mr. Rector of University, Your Excellencies, uh, esteemed colleagues. I am very glad to be in Barcelona, one of the favorite cities of the Russians in the world, and obviously a city that is particularly close for the people of St. Petersburg, my town city, as both cities are brother cities since the beginning of the 90s. I am very glad that uh, now the University Pompeo Fabra and the new university I represented, St Petersburg University of Humanities and Social Sciences, we are starting a new collaboration and we are determined to push an interesting debate annually on the future of Europe. We are starting these collaborations for three reasons. First, we think the future of europe at large will determine our future in an international context characterized by the constant change europe has also to evolve the universities has to be a factory of ideas has to give a rich input to the society in the production of new concepts new analysis and new patterns of organization. the third, the activity of the university has to be very connected to the reality and to the day, to the day of society. in this line, to sponsor a debate with politicians that have too high intellectual capacity seems to be a duty of the university and this is why I signed with Rector Moreso an agreement to develop a series of debates on the new Europe. Today's event is the starting point, and next year we will have in St. Petersburg the second edition of this debate. And little by little, we will create an interesting base of ideas in favor of a project that established a higher base of common living from the mediterranean to the asian frontier of russia. i think all the walls is europe must be broken at the wall in berlin. and our contacts in culture, in economic life must be free. thank you very much. Bueno, muchas gracias, eh, rectores eh, Moreso de la UPF y Zapasowski, que ha venido especialmente hoy desde San Petersburgo para iniciar este, digamos, debate un poco fundacional sobre qué Europa amplia se podía construir en un momento que China es un gigante de, mil, de, de 1.500 millones de habitantes, India un gigante de 1.100, Estados Unidos una reunión una. Unión compacta de más de 300 millones. Eh, bueno, eh, quizás esta casa común europea que va desde la frontera asiática de Rusia hasta el Mediterráneo se tiene que pensar. Eh, creemos que la universidad es el lugar ideal para que las ideas empiecen a germinar y a debatir y valoramos mucho que este primer debate se pueda organizar con tres grandes exministros de Asuntos Exteriores que representan nuestro entender esta totalidad del espacio, es decir, la parte más oriental, que sería la parte rusa, la parte más del sur, que sería España, y la parte central, que sería Francia. Es el primer debate. La idea es hacer una publicación de lo que hoy se, se discuta y sea el primer paso para un segundo paso en San Petersburgo y poco a poco haya un, un, digamos un uh, nuevo pensamiento en este tema que en vez de ir para atrás, de ir reduciendo la Europa actual a digamos a entidades pequeñas, pensemos al revés a lo grande en una Europa que aún puede ir de viaje de ida y que se ha de construir. Por eso hemos pensado que la universidad con las nuevas generaciones es el lugar ideal y de ahí que vaya a haber un una ponencia de los ministros, un debate breve entre ellos y un debate abierto en el público para que lo que aquí se haya dicho contraste con lo que las nuevas generaciones están viviendo. Muchas gracias a todos, es un placer estar con ustedes. Hay una cierta audaz en querer hablar del futuro de Europa y de la gran Europa ya que el presente de Europa es un presente difícil y de crisis, ya que la gran Europa es una ambición importante, pero nuestra pequeña Europa no está funcionando. Así que estoy muy consciente de la dificultad del tema. Pero hay dos motivos para preocuparse hoy por Europa. El primer motivo es el bloqueo de la pequeña Europa que formamos en la Unión Europea. Varias razones explican esta situación. La primera razón es un problema de gobernanza. Claro, Alemania es el país que va actualmente mandando a esa Europa. También tenemos el problema de la tecno tecnocracia de Bruselas, que es difícil identificar el poder o las personas que toman las decisiones. Y tenemos una situación en la cual Europa está en las manos de los partidos nacionales en las manos de los nacionalismo, en ciertas partes del populismo, más que en la democracia europea. Así que es difícil destacar un interés general europeo, un sentimiento europeo, una capacidad colectiva de Europa a definir una dirección e ir para adelante. También, y es el segundo problema, que explica el bloqueo de Europa, tenemos una crisis de proyecto. Después del mercado común, después de la moneda única, hoy no existe ningún proyecto común para el futuro de Europa. Y el programa de unión política no tiene ninguna realidad hoy. Y la gente en Europa se siente español o catalán, se siente francés. Pero se siente muy poco europeo y tiene pocas ocasiones de sentir este sentimiento profundo de pertenecer a Europa. Debilidad también de las estructuras económicas y financieras, y eso lo estamos viviendo todos los días: falta de concertación, falta de solidaridad, falta de un objetivo de crecimiento en la política del Banco Central Europeo. Así que. No tenemos la política económica, no tenemos la política financiera que facilite un destino común. El segundo motivo para preocuparse por Europa es la crisis que existe hoy entre nuestra Europa, la Unión Europea, y su entorno. Eh, si miramos hacia el sur... A la primavera árabe nos damos cuenta de que la evolución de esta primavera árabe hace las cosas más complicadas hoy. El primer riesgo es la inestabilidad en esta parte del mundo y es la radicalización, lo que hace que es muy difícil eh, tener una idea de a dónde va el Medio Oriente, a dónde va esta primavera árabe. El segundo riesgo es la propagación de la violencia. Vemos el ejemplo de Malí, de los países alrededor de Malí, con muchos riesgos nuevos que son terrorismo, tráficos de droga, mafias de diferentes tipos que se van propagando en esta región. El tercer riesgo es el hundimiento de los estados. Ese hundimiento lo vemos muy claramente en un país como Libia, donde de facto hay una partición del país. Lo vemos y quizás lo veremos más mañana en un país como Siria, riesgo de partición también, o en un país como Irak, partido en tres partes. Si miramos al este, eh, las cosas tampoco son muy sencillas en las relaciones entre Rusia y Europa. El caso de la crisis de Chipre es una, un ejemplo muy bueno de la dificultad de la Unión Europea de dialogar con Rusia y de encontrar soluciones. De intereses comunes. El modo en el cual la Unión Europea trató de arreglar la crisis de Chipre es muy típica de esa ausencia de diálogo, digamos muy claramente y muy francamente, de esa ausencia de imaginación de la Unión Europea en buscar soluciones. Del mismo modo, el, la, la incapacidad nuestra de enfrentarnos a los problemas, que son los problemas de Rusia, eh, de democracia, de derechos humanos, es muy típico de la incapacidad de pensar el futuro. Eh, el ejemplo eh, del movimiento de los Pussy Riot es muy simbólico. Eh, más que todo, queremos resultados inmediatos y no somos capaces de comprender que necesita tiempo, procesos de evolución que puedan facilitar la evolución de Rusia. Y lo importante hoy es... Acentuar la corvengencia de los sistemas políticos europeos y rusos, mientras tanto, muchas cosas van a progresar. Mientras tanto, con el diálogo, con la cooperación, podremos superar muchas de las dificultades que encontramos en estos problemas de libertad pública, en estos problemas de democracia. Mismo tipo de problema encontramos en la relación de Unión Europea con Turquía. Se hirió Turquía con el rechazo europeo después de 2005 y los, esfu los esfuerzos de Turquía de acompañamiento de la primavera árabe también eh, fueron decepcionados después del 2011. Así que hoy la relación de Turquía con la Unión Europea es una relación más difícil, más dudosa que hace un par de años. A pesar de esta situación conflictual con el, ent el entorno de la Unión Europea, la creación de una gran Europa hoy es una necesidad vital. Y eso por tres razones. La primera es la importancia de construir un espacio político que esté a la medida de la historia. Este espacio no puede ser un espacio de un Estado único y no lo será. Es un lugar para el diálogo, para la concertación, para hacer nacer en Europa un interés general europeo este espacio no es y no puede ser un bloque homogéneo, sino una Europa de distintas velocidades. Claro que necesitamos un motor, que puede ser la relación entre Francia, Alemania y los grupos, el grupo de los países que van avanzando lo más rápidos, claro que necesitamos a la zona euro que debe dotarse de un presupuesto común y ir más rápido que los otros países también necesitamos la Unión Europea 27, 28 o 30, que es el espacio núcleo de la regulación europea. Pero también necesitamos una asociación paneuropea, con más ambición, con un, ver un verdadero proyecto hacia el futuro y que pueda incluir países como Rusia, países como Turquía. Claro, también que tiene que tener una política muy ambiciosa hacia el Magreb. No solamente necesitamos el espacio político de la gran Europa, sino necesitamos también el espacio económico que sea a la medida de la globalización. Muchos de los problemas que tenemos todos los días en esta Europa actual, problemas de paro, problemas económicos, de desindustrialización, eh, se deben al hecho de que el espacio económico europeo es demasiado pequeño hoy. 450 millones no es al nivel de la mundialización de la globalización. Hay que hacer prevaler la ley espacial, que es la ley de la globalización, que aventaja a aquellos que pueden controlar los intercambios y los flujos, cumpliendo el papel de encrucijadas, pero con reservas territoriales suficientes para tener una fuerza económica propia. También tenemos que aplicar la ley de recursos, que en la globalización aventaja a aquellos que pueden apoyarse en recursos mineros y energéticos suficientes. También la ley de capitales. Entramos en una época de capitales escasos y en 2050 eh, será todavía más difícil de encontrar el capital necesario para poder invertir tercer espacio que se necesita y que no nos da la Unión Europea es un espacio estratégico de primera importancia y para eso necesitamos mantener la cultura que es la nuestra, que es una cultura de equilibrio que fue una cultura que podemos que pudimos obtener tras muchos siglos de conflictos, tras el trauma de varios crímenes de masa y genocidios y con el peligro de muerte que en todo momento representaba la Guerra Fría. Hoy más que nunca es necesario volver a esa cultura de equilibrio cuando vemos la crisis de Libia o de Siria, cuando nos enfrentamos a la crisis iraní o la cuestión de proliferación. Necesitamos lo que muchos intelectuales llaman en Europa la eh, cultura de insatisfacción creatriz y que es propia a Europa, el sentimiento que siempre podemos hacer mejor, ir más allá y de modo más inteligente. El desafío de nuestra época es superar estas divisiones para obtener una Europa más grande y más fuerte. Supone decirse verdades sin rodeos. El primer reto que hay que afrontar sin engaños es el modelo político y en especial la cuestión de los derechos humanos, del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. En países como Bulgaria, como Rumania, se ha visto hasta qué punto ignorar los problemas era una fuente de retrasos y de conflictos. Hoy en los Balcanes se ven las dificultades para las futuras ampliaciones en un contexto de desconfianza generalizada hacia Europa. Segundo reto, la arquitectura estratégica y especialmente la relación con Estados Unidos. La OTAN sigue siendo una garantía primordial para una gran Europa serena, pero la OTAN debe transformarse. Hoy es muy difícil saber exactamente cuál es la meta, los objetivos de la OTAN y debemos tener conciencia que esa OTAN es un problema más que una solución en cuanto a las relaciones con muchos países, países como Rusia, por ejemplo. Por eso hay que redefinir esta organización, la OTAN, de un modo de que se modernice, de un modo de que organización militar defensiva tenga un papel más positivo en el futuro de Europa. El tercer reto es cultural, es el modelo cultural de coexistencia con la cuestión de modernización del Islam y su integración en un espacio secularizado. Superar esas divisiones supone también grandes proyectos de futuro. Hay cuatro espacios comunes que construir. El primer espacio es la creación de un espacio energético común que persiga la autonomía y que pueda movilizar. Reservas de gas en el este, reservas de energía solar en el sur, capacidades tecnológicas en el centro para mejorar la eficacia de las redes de, di de distribución. El segundo espacio es la creación de un espacio universitario común para la innovación. Eso implica programas de intercambios y convergencia académica. Desarrollemos con coherencia las iniciativas dispersas como un programa tal como Aquimed, en el que están implicados 10 universidades de Magreb. Abremos el programa Erasmus a los vecinos de la Gran Europa. Se supone también grandes proyectos de investigación que sirvan de locomotora al sistema europeo de investigación. Hay que saber que un dólar invertido puede generar 10 si se utiliza bien. El tercer espacio es un espacio común de trabajadores que permita regular la división continental de trabajo frente a los países de bajo costa de fuera de Europa. No citemos más que los absurdos obstáculos a los visados entre Rusia y Europa. También una visión demasiado defensiva de este problema. Si los países europeos eran capaces de decirle al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, nosotros vamos a dejar al lado las visas, los visados, pero, nosotros queremos poder tener envuelta una simplificación del acceso al territorio, al mercado ruso, que es muy complejo para las empresas europeas. Seguramente tendríamos una negociación, una cooperación, una capacidad de cambiar las cosas mucho más importante. El cuarto espacio es la creación de un espacio común para las inversiones y los capitales haciendo más seguras las inversiones de forma conjunta y a través de una convergencia progresiva jurídica y fiscal. A través de un banco de inversión europeo a la altura de los desafíos, el BERD puede ser su embrión. Podría tratarse de un fondo soberano colectivo que tenga en reserva una parte de los excedentes comerciales fuera de zona. Hoy Europa no es capaz de competir con los grandes fondos soberanos de China, del mundo árabe o de otras partes del mundo. No tenemos los, la capacidad, no tenemos lo que se necesita para poder competir a armas iguales. Todo ello, para concluir de forma concreta, entraña hoy decisiones claras. Primero, un diálogo estructurado de acercamiento ruso-europeo. La asociación estratégica iniciada en el año 2000 con sus buenas intenciones es hoy papel mojado. Tiene que abordar las cuestiones candantes de todas las crisis: la cuestión de Abjasia, de Osetia del Norte respecto a Georgia, la cuestión de Alto Karabaj respecto de Armenia y de Azerbaiyán, la cuestión de Transnistria respecto de Moldavia. Entraña también un gran plan de inversiones oro mediterráneo para la estabilización económica y social de la región y entraña también al final una europa de la defensa en el momento en el que los grandes presupuestos militares de la unión europea los de francia de gran bretaña se enfrentan a severos recortes que ascienden, ascienden a decenas de miles de millones de euros en los próximos años y en el que cruzamos el umbral de, de 1.5 del PIB de gasto militar. En este contexto, o delegamos la defensa de los europeos en Europa, o delegamos la defensa de los europeos a los Estados Unidos. Necesitamos, para alcanzar esta meta de una gran Europa, de una Europa con un futuro, necesitamos pedir lo imposible, lo que parece imposible hoy coraje, imaginación y, más que todo, solidaridad. Y juntamente por eso, para eso, por eso, esta visión me parece a la medida de la situación de crisis que enfrentamos hoy. Usted sabe que el movimiento de los indignados ha, ha nacido en Francia por un intelectual francés y diplomático que trabajó en el Quai como embajador durante muchos años. Y pensar lo imposible no es solamente indignarse, sino ser capaz de actuar. Nosotros todos, y seguramente Igor y Miguel Moratinos no me van, me van a seguir en eso, casi todo el mundo sabe lo que hay que hacer para que de nuevo nuestros estados, para que de nuevo nuestra Europa sea capaz de mirar hacia el futuro. Pero lo que más falta es personalidad, capacidad de todos nosotros solidaridad, imaginación, determinación, el futuro está en nuestras manos. Claro, no es gritando en el vacío, no es uh, mirando por un lado o por el otro, sino con determinación actuar todos los días, todos los días en la misma dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, primer ministro. Voy a presentar ahora a los dos siguientes oradores. Después de presentarlos, les voy a pedir a los dos que se incorporen eh, a sus sitios y, eh, y, y una vez que se sienten, le daré el, el turno de palabra al señor Igor Ivanov. Igor Ivanov eh, es gran amigo de España porque estuvo destinado mucho tiempo en la Embajada eh, de la Unión Soviética en Madrid. Primero, luego fue el embajador de Rusia en España de 1991 a 1993. Presentó, si no me equivoco, pero él me corregirá, las cartas credenciales a su Majestad justo el día que desaparecía la Unión Soviética. Y el rey le preguntó, Igor, ¿tú concretamente a quién representas en este momento? Me parece que él le dijo exactamente, no lo sé, pero sí que es una cosa cierta que a Rusia completamente. ¿No? Entonces, bueno, él habla un español magnífico, eh, es un enamorado de España eh, y siempre ha ayudado mucho a nuestro gobierno a tener una relación mucho más intensa, porque la verdad es que España, por su relación muy particular con eh, América Latina y luego en nuestra voluntad de recuperar el tiempo perdido con Europa y hacer una posición, eh, digamos, muy activa en en la Unión Europea quizás no tuvo nunca el tiempo suficiente de trabar una relación tan intensa con Rusia como han podido trabar esos estados más centrales como Alemania, Francia, incluso Italia. Pero él siempre se ha esforzado en que España tenga una posición muy importante en Rusia. Contribuyó mucho a que Rusia le diera por primera vez a España el año especial, que fue en el año 2011. Que Rusia nos dio la posibilidad única de tener el año especial Rusia-España y eh, ocupó siempre en la Administración rusa una posición muy importante. Fue ministro de Asuntos Exteriores ruso de 1998 al 2004, ese momento tan clave también de la crisis eh, de Irak. Eh, fue un abanderado de la integración de Rusia en todos los grandes esquemas. Europeos, como fue el Consejo de Europa, eh, fue darle una posición mucho más dialogante y modernizadora e innovadora de Rusia. Del 2004 al 2007 ha sido el presidente del Consejo de Seguridad ruso y actualmente es el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de Rusia. Igor. Sientas, sientas allá y luego te levantarás. Ah, sí. Y el, el ponente que intervendrá en tercer lugar será Miguel Ángel Moratinos, eh, que ha sido el ministro de Asuntos Exteriores español eh, que más ha estado en el cargo en la ya dilatada democracia española desde 1975. No ha habido ningún ministro español que haya estado siete años como ministro de Asuntos Exteriores. Él eh, ha sido una persona crucial en toda la creación de una diplomacia mucho más plural, una democracia ya no solo enfocada sobre Europa y América Latina, sino una posición global en el mundo, de ahí que presidiera la OSCE en su momento eh, y que luego, a nivel europeo, evidentemente, presidiera eh, la Unión Europea en el, en el periodo de mandato de España, presidiera el Consejo de Europa. Y en su anterioridad, todo el mundo conoce su gran conocimiento del mundo árabe. Ha sido embajador en Israel y ha sido el delegado especial o el enviado especial de la Unión Europea para Oriente Medio durante más de seis años. Ministro. Y le doy a continuación la palabra al ministro Igor Ivanov. muchas gracias eh, señores rectores colegas amigos para eh, clarificar lo que yo dije a su majestad yo le dije yo voy a representar a mi país porque no, no sabía qué país y yo si iba a representar porque a lo mejor me iban a cambiar en tres días Por eso ya dije que voy a representar a mi país eso como así fue en 1959, el presidente de Francia, de Gaulle, anunció el proyecto histórico sobre la formación de una Europa grande desde el Atlántico hasta Urales. Solamente un gran político con una visión estratégica y un coraje personal podría sacar tal proyecto en plena Guerra Fría. Cuando el mundo estuvo dividido entre los dos bloques políticos militares y con unas ideologías incompatibles. Hoy día eh, vivimos en el siglo XXI. Ya no existen estos bloques militares. Existe la OTAN, pero ya no es un bloque que divide el mundo. Es el bloque que cumple o va a cumplir su misión. La que tiene que transformarse, como dijo el señor de Belpen, porque eh, tendrán que definir qué lo, qué, cuál es el, eh, el objetivo principal, cómo qué métodos y qué, tienen que, qué armas tienen que utilizar contra los eh, peligros actuales que yo creo que Hoy día no vivimos en la situación cuando pensamos sobre la guerra nuclear mundial, sino lo que representa el peligro es el terrorismo, como hemos visto en Boston y vimos la proliferación de armas nucleares, vimos el extremismo, etcétera. ¿Qué armas se puede utilizar contra estos peligros? Pero esto ya es para para otra discusión. Entonces, la Guerra Fría se ha terminado hace 22 años. Pero yo me pregunto, ¿y qué, lo que, qué consecuencias hemos sacado? Desgraciadamente, la Europa sigue dividida y sigue viviendo con los conceptos de la Guerra Fría. Si ustedes cogen los eh, documentos principales, las doctrinas militares de los países de la OTAN o de Rusia o de Estados Unidos, ustedes verán que no se ha cambiado nada en los bases fundamentales. En, en estas doctrinas, siguen siendo las doctrinas de la, del periodo de la Guerra, de la guerra Fría. ¿Qué es lo que demuestra? Que hemos perdido 22 años, en vez de pensar en esto, está, estuvimos haciendo otras cosas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no podemos librarnos de, de los prejuicios de la Guerra Fría? y avanzar en, el, eh, en la construcción de un espacio euroatlántico común que sea más próspero y más seguro para todos. Yo me, me hago esta pregunta a mí, yo no tengo todas las respuestas, pero eh, durante las conversaciones que tenemos con muchos colegas míos, eh, hemos llegado a la conclusión que el, el problema principal entre nuestros países, yo hablo sobre los países europeos y, y Rusia, es desconfianza. Y, y esta desconfianza que era comprensible durante la Guerra Fría, porque representábamos diferentes modelos de la sociedad, representábamos diferentes modelos políticos y económicos, pero hoy día que estas diferencias prácticamente no existen, Sigue la desconfianza. Yo creo que eh, la culpa eh, la tenemos todos. Eh, sería para mí más fácil eh, echar la culpa a la parte occidental y yo tengo eh, suficientes argumentos para esto. La, sí, la, 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 la ampliación de la OTAN. Nadie pudo explicarme por qué y, y cómo. Y, y etcétera, Yo, pero, pero no es el objetivo de nuestra reunión de culpar, porque seguramente llevamos culpa también eh, los rusos. Y la, la, la desconfianza, ¿de dónde viene siempre? Cuando uno no comprende lo que quiere hacer o lo que hace la otra parte. Entonces, si seguimos viviendo con la desconfianza, en eh, la seguridad es muy difícil pasar a la cooperación en otras áreas. Siempre uno pensará que lo que está haciendo otro no sabemos, entonces, seguramente está haciendo contra nosotros. El señor De Belpen di dio un ejemplo sobre Chipre. Es muy interesante porque coincidió la visita del presidente de la Eurocomisión de Barroso a Moscú cuando ocurrió esto. Y entonces en la reunión había mucho más gente, le preguntaron, ¿y cómo, qué, cómo fue esto? Ustedes sabía que Rusia tiene intereses en Chipre, ¿y por qué no le consultaron? Y el señor Barroso no encontró otra respuesta que decir, es que la decisión la hemos tomado a las 4 o a las 5 de la mañana y no había tiempo de consultar y avisarles. Yo creo que es una respuesta, puede ser interesante para alguien, pero yo creo que para unos políticos serios, sabiendo que la crisis bancaria de Chipre venía de años después de ingreso de Chipre en la Unión Europea y se sabía que iba a haber eh, cambios o transformaciones del sistema bancario de, de Chipre y que se sabía qué intereses había en Rusia. Yo no digo que intereses de algunas personas que a lo mejor ocultaban su dinero. Yo digo de intereses legítimos bancarios y y no consultar eso que demuestra, otra vez, de esto sale desconfianza. Cuando uno no puede fiar en otro lo que va a hacer, inmediatamente les voy a decir claramente, primero lo que pensaron en Moscú, que eso lo hicieron algunos señores de Bruselas a propósito para perjudicar a Rusia. Nadie pensó que eso querían hacer para eh, mejorar o perfeccionar el sistema financiero económico de la Unión Europea y que Chipre, siendo miembro de la Unión Europea, tenía que jugar las mismas normas, las mismas reglas, etcétera, etcétera. Lo primero, lo que dijeron en el país, que era algo contra los intereses rusos, que yo no, no creo, que yo creo que eso dañó los intereses rusos, pero no se hizo especialmente para dañar los intereses rusos. Pero es así como, como desgraciadamente eh, eh, se, se piensa. Lo mismo, oh, si hablamos de seguridad, el tema de, de la, del, del sistema antimisil europeo. Entonces, si estamos en Europa, todos estamos en Europa, primero lo que tenemos que entre nosotros decidir contra qué peligros vamos a crear algún sistema antimisil. Si no tenemos claro, si decimos que este peligro puede venir de, de un país determinado próximo a nuestras fronteras, los expertos militares tienen que sentarse medir las trayectorias, ver las capacidades, ver qué misiles hay, etcétera, etcétera, y llegar a una conclusión conjunta. Esto es realidad, no fantasía, no un pretexto político, es una realidad. Y si es una realidad, vamos a tomar medidas conjuntas, porque el peligro, el misil puede ir a la izquierda y puede ir a la derecha, puede ir hacia Europa, pero puede ir más próximo a nuestro país. ¿Por qué no nos sentamos juntos? ¿Por qué dicen que ustedes tranquilícense? Y les garantizamos que este sistema antimisil no va contra vuestro sistema de defensa. Muy bien, se puede fiar en la palabra, pero cuando tienes confianza. Pero si no tienes confianza, palabra no es suficiente. Entonces otro pide garantías y estas garantías no pueden dar y entramos en este círculo vicioso. Uno pide garantías, otro dice que no te puede dar y en vez de hacer cosas lo que tenemos que hacer juntos: luchar junto contra el terrorismo, luchar junta, junto contra la droga que viene de Afganistán atravesando nuestro país y llegando a Europa, luchar juntos contra la no proliferación de armas nucleares y otros otros peligros reales que tenemos. Ya no digo la, de, la, de, 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 de la economía donde hay muchos proyectos. Estamos Discutiendo estos temas de, de, de que me parece, en vez de resolver, crea más desconfianza. Así que me parece que necesitamos nuevos canales de, de diálogo. Y cuando digo esto, yo no estoy a favor de nuevas estructuras. Yo creo que en general las estructuras, las que existen, se pueden utilizar, pero el sistema no es, el, la, la situación no es crear nuevas estructuras, nuevos mecanismos y, nuevas, eh, y firmar nuevos acuerdos o declaraciones. En la época de declaraciones de a, acuerdos firmados ya ha pasado. Yo he peleado con Estados Unidos tres años para. Eh, con, convencerles de no salir de, del tratado antimisil de, del año dos, en 1972, que teníamos y que cumplía su papel. pero llegó un momento, no un momento, llegó la administración de bush. y, y, en, seis, y en seis meses eh, rompieron el tratado y el tratado desapareció y de, rompieron aquellos y empezaron a crear el nuevo, pero ya sin, eh, sin nuestro país. es decir, Papel se puede, desgraciadamente, romper, no es una, un papel que ya es para toda la vida. Por eso lo importante es confianza. Si hace falta papel, también se puede firmar, pero eso no es una panacea que resuelve, resuelve todos los problemas. Entonces, para contestar a las preguntas, eh, las que yo hice arriba, que tenemos que, ante todo, mirar a un cuadro general de las relaciones. Eh, Internacionales que existe hoy. Porque Europa no es una isla. El señor de Belpén decía sobre el entorno de Europa, pero el entorno es global. Hoy el mundo es globalizado. Y no tenemos que olvidar que hoy día, re, independientemente de relaciones que tengamos, somos interdependientes. Y otra vez el Chipre lo ha demostrado. Una pequeña isla ha demostrado qué interdependiente que. Cómo crece la interdependencia en el mundo actual y va a crecer, no podemos evitarlo y por eso vamos a de depender unos de otros cada vez más. Hay que, eh, hablando de esto, hay que reconocer que Hablando sobre el entorno internacional, hay que reconocer que nosotros, después de la Guerra Fría, vivimos en un interminable proceso de transición en el orden mundial. Transición: una transición de un, de un orden mundial existente durante la Guerra Fría a un orden que no sabemos a qué orden. Y esta transición dura ya 22 años. Y no sabemos cuándo termina. Hablamos de un mundo multipolar o, o, o policéntrico, pero el problema es que nadie ha definido qué mundo multipolar es, a, cuáles serán las bases de este, qué polos serán, cómo van a existir o coexistir entre unos y otros, será una lucha o, o cómo será. Entonces, esto tenemos que hacer. Si no defini definimos esta, este cuadro global, será muy difícil definir un modelo eh, solamente para Europa. Esta, esta situación de transición a mí personalmente me preocupa mucho en la evolución de las relaciones internacionales porque se, se hace cada vez más alarmante eh, porque nosotros vemos la acumulación de problemas internacionales porque no hay mecanismos Eficientes de solucionar eh, estos problemas. No hemos resuelto prácticamente ni un, ni, ni, ni un conflicto local. Cuando se, hable de, se habla de Siria, ahora yo estuve hablando con la prensa aquí, me preguntan por qué Rusia y China están vetando no sé qué, no sé cuánto en el Consejo de Seguridad. Es, es, de, es un total desconocimiento del problema. ¿Vetando qué? Votar a favor de una resolución para abrir la puerta para la intervención militar a Siria. Ok. ¿Quién va a mandar tropas? Estados Unidos, Europa, países árabes. ¿Quién va a mandar tropas a luchar en una guerra civil que hay una en, 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 en Siria? Y lo, lo echan o lo, lo, lo tiran la, la pelota hacia Rusia o China porque quieren desviar la atención de su incapacidad de la incapacidad de la, de, de la comunidad internacional. Yo creo que esto es lo que está pasando, en Siria. Es una vergüenza para la comunidad internacional en general, países grandes y pequeños. Es una demostración de incapacidad de, de los mecanismos existentes para solucionar este tema, la ONU y otros mecanismos. Y eso demostración de que vivimos... Con los mecanismos que se crearon después de la segunda y la crisis económica y financiera lo mismo eh, eh, creados estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial que ya no, no corresponden a la realidad de, glo, de la globalización de no corresponden al mundo actual. Alguien hoy preguntaba sobre la reforma de la ONU. Claro que la reforma de la ONU, pero ¿cuántos años estamos hablando sobre la reforma de la ONU y del Consejo de Seguridad? Ya se me ha olvidado. Y entonces, en, como no hacemos reforma y, lo, y la, la, los culpables somos todos, sobre todo miembros del Consejo de Seguridad, se crean gru, grupos ad hoc, se crea G20 eh, o, o 20, se crea Grupo BRICS, se crean otros grupos que no tienen legitimidad para solucionar pero se creen porque como no funciona uno entonces hay que crear algo pero esto no pueden sustituir eh, los mecanismos internacionalmente reconocidos y con base sólida legal para solucionar los temas existentes en el mundo y por eso no podemos acabar con el terrorismo internacional lo vemos en el último ejemplo en boston no podemos parar la proliferación cuántos años estamos hablando sobre reunir esfuerzos para parar la proliferación de, de armas nucleares. Y desgraciadamente, la proliferación prácticamente sigue. Y si no paramos ahora eh, lo, lo de Corea del Norte y, y de Irán, yo creo que podemos esperar tranquilamente la aparición de otros países que van a tener las tecnologías para eh, crear a, armas nucleares. Y todo esto va acumulándose, lo que yo digo, en este periodo de transición. Y, y y esta acumulación de problemas que por sí solo a lo mejor todavía no, no representan el peligro global, pueden algún día eh, llegar a unas, eh, llevarnos a unas conse consecuencias muy, muy difíciles. No quiero, con esto digo, no quiero dramatizar la situación. Yo no soy el que eh, en nuestro país eh, la gente se preparaba ya para fin del mundo el año pasado, ¿no? en diciembre. Ya los mayas eh, escribieron algunas memorias y entonces, o oh, les descifraron mal los intérpretes, no lo sé. Entonces el mundo ya, eh, algunos fueron a las tiendas comprar sal, no sé qué, para el fin del mundo. Yo no, no, no quiero dramatizar con lo que estoy diciendo la situación. Lo, la un, lo único lo que quiero decir, que si no tomamos medidas urgentes... El déficit de la gobernabilidad en la política mundial puede tener muy serias consecuencias para todos. No se salvará a nadie. En ese sentido, estoy seguro que los países europeos y Rusia pueden dar buen ejemplo de la formación de nuevos principios de la colaboración y de alguna manera liderar el proceso de la formación del nuevo orden mundial. Eh, tenemos, tuvimos muchas tragedias en nuestra historia, pero también tuvimos muchas experiencias eh, eh, de colaboración y de crear nuevos modelos de colaboración y dar ejemplo para todo el mundo. Uno de los ejemplos es el proceso de, de Helsinki, pero hay otros, hay, había otros también, hay otros ejemplos. Yo creo que nuestras sociedades son más madu maduros para Reunir esfuerzos y, y, y dar eh, buen ejemplo a, a, a los demás. Lo importante es eh, eh, empezar a trabajar. Y, y no es que no hicimos nada, trabajamos mucho. Con el señor de y algunos colegas en los comienzos de este siglo teníamos unas largas y profundas discusiones sobre el futuro modelo de, la, de, la, de, de, de Europa y desgraciadamente por el señor De Belpen fue a ser el, el primer ministro no desgraciadamente al revés y yo, yo me, me, me fui de, del cargo de ministro y este tipo de conversaciones hemos hemos dejado pero lo que quiero decir que esta preocupación la teníamos siempre en 2003 en San Petersburgo tuvo lugar una, una cumbre histórica entre la Unión Europa, Euro, Europea y Rusia. Digo histórica porque asistieron todos los jefes de estados de la Unión Europea y 10 candidatos y el presidente ruso. Es decir, todos los líderes se reunieron en San Petersburgo. Eso fue en mayo de 2003. Y hemos llegado a una serie de acuerdos muy importantes. Por ejemplo, crear. Era claro que Rusia no podía ser eh, miembro de, de la Unión Europea, entonces acordamos crear cuatro espacios comunes en, la, en lo económico, en lo derecho, en la política de, de seguridad y exterior. Yo creo que esto es un buen ejemplo a donde tenemos que ir en Europa, crear espacios comunes. ¿Y por qué es, digo, desde mi punto de vista es positivo? Porque en algunas áreas... No todos los países tienen el, el mismo interés. Entonces, cuando se crean espacios, ahí en estos espacios participan los países los que tienen verdadero interés. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, no se avanzó bien con, esta, con el desarrollo de estos cuatro espacios eh, comunes con la Unión Europea. A propósito, en, mi, en, en, en 2003 empezamos a, a hablar sobre eh, eliminación de visados. Y en aquel entonces pensábamos que iba tardar, íbamos a tardar ocho. En, mi, en, en 2002, es otro ejemplo, hemos creado en, en Roma el Consejo La OTAN-Rusia. Era yo creo que también un paso muy positivo. Y en este Consejo cada país iba a hablar en su uh, calidad nacional. Es decir, no OTAN y Rusia, sino cada país iba a, hablar, sí, iba a hablar en su calidad personal. Pero, desgraciadamente, el Consejo tampoco tuvo el, el, el desarrollo necesario. Hablando sobre el futuro, quiero decir que los países europeos y Rusia no tienen muchas, muchas opciones. Hay una opción que cada uno irá por su camino. Es una opción posible. Vamos a perder o a ganar, yo no creo que vamos a ganar. A lo mejor no vamos a perder mucho, pero no vamos a ganar, porque yo creo que eso va a debilitar tanto a Europa como a Rusia. La otra opción, desde mi punto de vista, la única, la mejor para todos, es ir uniendo los esfuerzo, esfuerzos, ir juntos. Y es para eso tenemos mucho potencial. Si hablamos de la economía, nuestras economías son compatibles totalmente. Es que algunos dicen dependemos o interdependemos, es compatibles y yo creo que esta compatibilidad tiene que transformarse en el desarrollo tanto para la Unión Europea como para, para Rusia. Nuestros no, y también es muy importante nuestros pueblos no solamente tienen la geografía, historia, geografía, cultura, eh, religión. Pero lo, lo más importante, lo que tenemos nosotros y lo que algunos países tienen que envidiar, es eh, la capacidad humana. Y yo creo que esto es lo que tenemos que utilizar a fondo para hacer esta, estas transformaciones. Yo no voy a seguir eh, discutiendo. Eh, eh, pero cuando hablo sobre esto, yo creo que aparte de seguridad, de intercambios comerciales, tenemos que, como dijo el señor de Belpen, estoy totalmente de acuerdo, ampliar mucho intercambios entre los estudiantes, intercambios culturales, relaciones en educación, sanidad, etc. Todo esto donde tenemos modelos y ventajas muy eh, claras ante eh, otras regiones y países. Y para finalizar, quiero recordar sobre la recién iniciativa. Del señor, eh, del presidente ruso Putin. Él propuso crear un mercado común desde el Atlántico hasta el Pacífico, con un volumen de intercambios comerciales de miles de billones de dólares. Uno, uno, uno puede decir, es una fantasía. Yo creo que no es fantasía, es una oportunidad la que no, te, no, no, no podemos perder. Gracias. Muy buenas tardes. Prácticamente tanto Dominique de Villepin como Igor Ivanov prácticamente han agotado la agenda. Me queda muy poco por decir, y... pero voy a decir cosas, no se preocupen, y voy a tratar de ser complementario a las intervenciones de mis dos eh, queridos amigos. Primero, quiero agradecer a los rectores su presencia, a todos ustedes, los estudiantes, que nos han acogido calurosamente a nuestra llegada eh, y que, por lo tanto, son los que van a ser los protagonistas del futuro. Y como decía Dominique y Igor, eh, creo que sois los que tenéis que ir pensando en esta construcción de este nuevo espacio europeo fundamental para todos nosotros y para la comunidad internacional. Y por lo tanto, cuando estamos en un momento de cambio, y sabemos que estamos en un momento de cambio, de profundas transformaciones, no buscar el lugar, el espacio común entre la Federación Rusa y la Unión Europea sería un gravísimo error histórico, estratégico y, en definitiva, un gravísimo error político para todos aquellos que queremos un mundo mejor en este siglo XXI. Dominique de Villepin ha hecho una brillantísima introducción de la crisis europea y por lo tanto creo que para ser complementario no voy a repetir el momento que vive la Unión Europea. Y me voy a centrar desde esta península ibérica, eh, la visión de un país europeo Cómo concibe el futuro de Europa con la Federación Rusa. Y es difícil, porque si planteamos Rusia-Europa, a veces es un tanto equívoco, porque cuando se conoce el alma y el espíritu ruso o el espíritu y el alma europea, muchas veces hemos estado. ...profundamente interrelacionados. ¿Quién no va a vibrar en Europa por... ...a escuchar a Dostoyevsky? ¿O quién no va a, barra a sentir a Tolstoy, a Chejov? Es parte de nosotros mismos. Yo me siento que son escritores europeos. He nacido, he leído, he disfrutado... ...de la cultura rusa y viceversa. Los rusos estaban siempre mirando esas capitales ilustradas, París, Londres. Bueno, también había ingenieros de Canarias, Betancourt, que planificó y diseñó todos los canales de San Petersburgo en el siglo XIX. Estábamos unidos. Y el general de Gaulle, como señaló Igor, pues planteaba en su definición estratégica la Europa hasta los Urales. Y sin embargo, hoy nos encontramos en este mundo complejo, diferente, pues con espacios compartimentados. La Federación Rusa, evidentemente, en el mundo bipolar, en la época bipolar, la Unión Soviética y Occidente, ahora Unión Europea. Bien, aceptemos esa relación Unión Europea-Federación Rusa para entendernos y profundizar un tanto en, en el futuro de las mismas. Yo creo que el problema, querido Igor y Dominique, es que, visto desde el punto de vista europeo, tenemos una dialéctica difícil de resolver. Porque para los europeos, para la Unión Europea, Rusia es al mismo tiempo Un vecino. Y un actor global. Y hasta ahora no hemos sabido encontrar el equilibrio entre la vecindad y la relación con un gran actor en la comunidad internacional. Vecino porque compartimos frontera y sobre todo compartimos frontera después de la caída del muro de Berlín, de la independencia de los denominados países satélites, Pacto de Varsovia, Telón de Acero, y que son Países europeos, después de la ampliación en 2004, esos que acudieron a San Petersburgo en 2003 como países candidatos, y que sin embargo, Igor, siendo vecinos, compartiendo frontera, viven la relación con la Federación Rusa con rechazo, a veces sospecha, desde luego suspicacia, distanciamiento. Y yo como ministro de Asuntos Exteriores, cuando debatíamos el tema de las relaciones con, con Rusia, pues había dos bloques. los La vieja Europa, que tenía una visión muy clara de reforzamiento de las relaciones, y la nueva Europa, con todos los respetos, los países bálticos o incluso Polonia o, o Centro Europa, que, atención, la relación tiene que ser prudente, moderada, diferente. Vecinos sí, pero vecinos que ni siquiera obtienen un estatuto de vecindad tradicional dentro de las políticas europeas de seguridad exterior. No es Euromed, no es el Partenariado Oriental, no es la Federación Rusa, que merece como actor global un tratamiento privilegiado como se podía tener con Estados Unidos o con China o con los grandes países que constituyen los eh, principales actores de la comunidad internacional. Y esa dialéctica entre vecindad y globalidad ha hecho que cuando los europeos, Unión Europea, menciono, nos dirijamos a la construcción de ese nuevo espacio, esa nueva relación, pues caigamos fácilmente en fáciles contradicciones. Y me voy a explicar por qué la Unión Europea no ha desarrollado, no desarrolló una alianza, una política, una complicidad en una región que era europea y con influencia rusa, que son los Balcanes. Voy a ser muy duro y autocrítico. La política de los Balcanes que la Unión Europea desarrolló y sigue desarrollando es una política dirigida, diseñada, construida en Estados Unidos. Y el caso... Paradigmático es Kosovo. La Federación Rusa tiene un interés en Kosovo. Serbia, sí, son ortodoxos, los conoce bien, pero nuestro amigo Holbrooke tenía, lógicamente, y es verdad, tenemos el caso singular, los exterminios étnicos, totalmente de acuerdo, pero la visión, el concepto, la política... No era atraer a la Federación Rusa y tener un diálogo y comprender mejor la complejidad de los Balcanes. No. Era de diseñar la política que el eje transatlántico, europeo y norteamericano, habíamos diseñado. Y a nuestros amigos rusos les invitábamos al grupo de contacto hasta el último momento, hasta que llegaba un momento en que decíamos: No, hasta aquí hemos llegado. Y cuando no había convergencia, Rusia por un lado, la Unión Europea por otro. Y cada uno de los casos de crisis que se han ido produciendo en el escenario internacional refleja esa posición. ¿Qué hace Rusia? Pues contraataca y, y ocupa Georgia y luego se defiende y gracias a Europa se para la, la crisis militar. Es que no tenemos capacidad los rusos y los europeos de establecer una agenda común, un diálogo estratégico más profundo. Creo que, desgraciadamente, esto todavía no se ha hecho. Y es una de las razones fundamentales, a mi modo de ver, para no superar ese distanciamiento que existe entre la Federación Rusa y la Unión Europea. Han hablado mis dos con la, mis, eh, compañeros de Chipre, claro, el que le cofin, los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea ignoren, desconozcan cuál es la relación de Chipre con la Federación Rusa. Es no solamente ya el error económico-financiero ¿no? de no cumplir con las normas de, de la Comunidad Europea, sino que no saben que hay un señor llamado arzobispo Macarios, que es de religión ortodoxa y que los rusos, pues que tienen una importante iglesia ortodoxa, ignoran que hay un contencioso en la isla, que se debate en el Consejo de Seguridad y que el apoyo inalienable, permanente de Chipre en el Consejo de Seguridad, viene de Moscú y de la Federación Rusa, pero nuestros expertos financieros, nuestros ministros y nuestro jefe de Estado de Gobierno dicen no es que hay dinero que se blanquea estos son los rusos hay que darles hay que limpiar ignorando la geopolítica y la realidad de una relación entre Chipre y la Federación Rusa otro ejemplo más de cómo se llevan los asuntos, en muchas ocasiones, en Bruselas, en estos momentos. Y que deja perplejos a la presidencia rusa, al presidente Putin, diciendo bueno, esto es, es que no hay seguridad jurídica, ustedes los europeos nos están pidiendo seguridad jurídica, nos están pidiendo continuamente garantías, inversiones, y ustedes, en su propio espacio económico y financiero, de la noche a la mañana, deciden eliminar los depósitos del pequeño arrador. Esta es la realidad que hay que cambiar y que hay que modificar. Para ello coincido con mis dos eh, amigos para tratar de establecer una nueva relación entre la Federación Rusa y la Unión Europea. Pero una nueva relación, como decía Igor Ivanov, llevamos 22 años desde la caída del Mudo de Berlín y, sin embargo, seguimos sometidos al síndrome de la Guerra Fría. Para ser claros, para la Unión Europea Rusia es un socio, pero no sois nuestros aliados. Europa tiene como aliado Estados Unidos y yo soy un ferviente defensor de la alianza entre Europa y Estados Unidos, pero ¿por qué no voy a tener como aliado a la Federación Rusa? Son socios, son partners, porque nos facilitan el que Europa no se congele todos los inviernos con la red energética y porque, bueno, porque tienen recursos materiales y recursos naturales. Espectaculares. Pero es que son aliados. ¿O queremos que sean aliados? ¿Nos hemos planteado en el debate político-estratégico de la Unión Europea el que Rusia sea la aliada de la Unión Europea? ¿Sí o no? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque, desgraciadamente, la vecindad que les comentaba al principio, sigue influyendo en la toma de decisión de Bruselas. Porque la vecindad de Rusia todavía no tiene los años suficientes para confiar y tener una relación intensa que toda vecindad debe tener. Los vecinos ya sabemos, somos siempre incómodos, siempre hay problemas. Pero también hay un enorme potencial y entre Francia y España, pues, ¿qué vamos a decir hoy? Somos extraordinariamente amigos, vivimos juntos, Dominique, la visita de su majestad, y que nos diste un magnífico almuerzo ahí en tu, en tu sede de primer ministro, con todos los artistas españoles, con Miquel Barceló, que nos regaló el menú, es un buen recuerdo de nuestra de nuestra compañía. Pero Polonia, países bálticos, todavía tiene dudas de dar ese salto. Y ese es el salto que tenemos que dar. Tenemos que dar un salto político para que haya un verdadero diálogo estratégico. Se culpabiliza a Rusia, como ha dicho Igor, de todo el horror que ocurre ahora en Siria. Puede haber eh, un debate y argumentos en favor y en contra de por qué se vota, se exige o se veta, que no el Consejo de Pero lo que está claro es que si hubiese un verdadero diálogo estratégico entre la, Unión entre, la, entre la Unión Europea y la Federación Rusa, encontraríamos las claves para solucionarlo. Pero es que no lo hay. ¿Cuántos... Jefes de Estado de Gobierno Europeo han ido a Moscú a plantear la situación de Siria. Ha ido el presidente Hollande, creo, ha ido quizás Cameron, no lo sé, dudo, y Madame Merkel, me imagino que se habrán visto. Ha ido el presidente Barroso para hablar de, de Chipre, o lo que sé de lo que ha hablado. El señor Barron -Poy, no sé si habrá ido. Habrán ido una vez, dos veces, ¿no? Tenía que haber un diálogo permanente, como era en tu tiempo, cuando hablabais para crear ese nuevo espacio europeo, para comprender las razones por qué la Federación Rusa no acepta el proyecto de resolución que se presenta en el Consejo de Seguridad. ¿O es que los rusos quieren que continúe la masacre en, en Siria? Pues claro que no. Son los principales conocedores de la inestabilidad de esa zona. ¿Quién conoce a las Fuerzas Armadas Rusas en Europa? ¿Cuál es la cooperación de las Fuerzas Armadas Rusas con las academias militares europeas? ¿Conocemos eh, por qué las Fuerzas Armadas Rusas están ayudando a Siria? Pues sí. Puede haber toda una serie de, de argumentos, de razones, pero es que hemos intensificado la relación, la cooperación entre el ejército, las fuerzas armadas rusas y las fuerzas militares. Pues sí, me imagino que entre España y Rusia pues hay intercambio de generales, de militares, de asesores, pero una cooperación como la que se tiene con los distintos países de la OTAN no la tenemos. En definitiva, un diálogo estratégico. Potente. Y lo mismo digo en las relaciones económicas, que no tiene que ser simplemente de energía, sino de inversión, de innovación, de intercambios comerciales. ¿Por qué siempre tenemos que asustar a los rusos? Bueno, es que si no os portáis bien usaremos el, el gasoducto Nabucco por el sur. Siempre alternativas, siempre para. A ver cómo los rusos van a reaccionar. No, porque son zonas de influencia. Hagamos actuaciones positivas, no a la defensiva, sino complementarias con la Federación Rusa. Y qué decir de las relaciones humanas. Ambos amigos han hablado de los famosos visados. Los visados. Ustedes saben. Ya mencionado Igor de pasada al acta de Helsinki, el año 75. Fíjense ustedes la paradoja. Occidente, Europa decía en el 75, abran ustedes, dictadores, las fronteras y dejen salir a todos los disidentes, a todos los ciudadanos. Y ahora que ya no hay Unión Soviética, decimos, no, no pueden salir, necesitan visado. Es que tiene sentido político. No, dicen, es que todos los rusos son las mafias rusas. No, no, te lo digo. Los narcotraficantes o los terroristas. Pues eso no necesitan visado. Eso saben cómo falsificarlo. Es que hay mano de obra ilegal. ...que son las dos razones por las que tenemos visado un instrumento de control. No, el ruso no viene a buscar trabajo, viene a comprar propiedades en la costa levantina. Pues no les damos visado. Es verdad, como decía Dominique de Villepin, también la Federación Rusa tiene que hacer sus deberes... ...tiene que abrir el mercado y el espacio territorial ruso a los ciudadanos europeos, pero o se... Es la negociación y estoy seguro que si unilateralmente Europa decide abolir los visados, lo otro viene automáticamente concedido por las autoridades rusas. Y esto ayudaría a fomentar, desarrollar, profundizar la defensa de los derechos humanos, un mejor conocimiento, un intercambio entre sociedades y sociedad civil. Pero la percepción, me disculpan, sigue siendo una percepción negativa, de síndrome de guerra fría, de las novelas de John Del Carrey y de Forsyth, del espío que bajó de, de, del vino del, del frío. Vamos todavía bajo ese síndrome. Ya han pasado 22 años. Y si no cambiamos esa percepción, pues será muy difícil que los responsables políticos sean capaces de ofrecer una alternativa. Y esa alternativa, y, concluye, y concluyo, existe. Rusia no es Turquía, lógicamente, y Rusia no tiene ningún interés ni ninguna apetencia a ser miembro de la Unión Europea. Pero Rusia, estoy convencido de que quiere tener una relación intensa, estratégica, con la Unión Europea. Por tanto, ¿por qué tanta reticencia? No es eh, que haya que crear un nuevo mecanismo, unas nuevas instituciones. Cuando se leen los papeles que circulan en Bruselas, pues son todos eh, rimbombantes, ¿no? El partenariado de modernización, los cuatro espacios, espacio estratégico, bla, 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 bla pero a la hora de la verdad no hay una complicidad y cada vez que hay una crisis la demostración es que la Unión Europea se coloca de un lado y la Federación Rusa de otro. Por tanto, si no hay una voluntad conjunta de construir algo y de pasar de ser socios a ser aliados, difícilmente podremos avanzar. La Federación Rusa tiene un menú, una carta, un abanico de posibilidades enorme, por su espacio geográfico, sus relaciones históricas, y nada más ni nada menos tiene como vecino oriental un pequeño país que se denomina China, nada más y nada menos, que forma parte del disant nuevo G 2 Estados Unidos China. Y rusos y europeos queremos formar parte de ese G2, G3, G4, G7, G8, G20, sin saber lo que queremos verdaderamente. Pero Rusia y Europa juntos pueden marcar la diferencia políticamente, económicamente, en innovación. ¿Cuántos premios Nobel tiene la Federación Rusa, científicos, eh, físicos, matemáticos, las universidades que han hablado tanto Dominique Duilpin como Igor Ivanov, pero Europa tiene también una manera de transformar los altos estudios científicos en realidades prácticas de tecnologías adecuadas a las necesidades de la sociedad. Ese gap, esa ruptura entre los grandes diseños académicos y la realidad práctica para atender las necesidades de la sociedad, Europa ha avanzado de forma sustancial. En cualquier caso, queridos amigos, creo que el debate de esta tarde tiene como gran virtud el lanzar una reflexión de cómo... Articular de nuevo la relación entre la Federación Rusa y la Unión Europea. Dependerá, como ha dicho Dominique de Villepin, de determinación, de visión, de coraje, de voluntad, de acción, de liderazgo y, en definitiva, de que las sociedades lo reclamen. Y los ciudadanos europeos y rusos la van a reclamar porque tenemos un pasado muy rico en historia y tenemos un futuro que nos va a impulsar a trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministros, por eh, brillante intervención. Yo voy a poner a, a los tres ministros solo una pregunta para abrir rápidamente el turno de debate al, al público, eh, dado que eh, el tiempo, digamos, nos apremia para poder acabar el acto sobre las 9 y 10 de, la, de esta noche. Mi cuestión es que, como ha dicho el primer ministro Villepont, eh, no existe en estos momentos ningún proyecto nuevo común en la Unión Europea. Eh, de alguna manera, a la gente anterior nuestra les ha tocado una cierta misión histórica. La gente del de 1958 fue hacer esa gran reconciliación y poner en marcha el proyecto de la Unión. Eh, los que dirigieron la Unión Europea a final de los 80 fue crear el mercado único. Los que lo dirigieron al final de los años 90 fue crear la moneda única. Y en los años 2000, la primera, eh, la primera década, fue hacer la ampliación. Pero de alguna manera ahora, para los ciudadanos de la Unión Europea, quizás el drama... Como él ha dicho bien, es que no hay ningún proyecto ambicioso de futuro. Es simplemente mantener lo que se tiene, pero no, no ir hacia nada nuevo. Por otra parte, tenemos una situación de crisis importante. Y da la impresión que, como se ha dicho, que las economías de la Unión Europea y de Rusia no solo son compatibles, sino que serían complementarias. Parece que el, quizás el mercado interior más importante que podría tener la Unión Europea sería, digamos, la modernización de ese gran espacio económico que es Rusia. Me decía cuando yo estaba en Rusia, el primer ministro Chubais, ex primer ministro, me decía: Nosotros los rusos hemos sido muy competentes en transformar el dinero en ciencia, pero tenemos una gran dificultad en transformar la ciencia en dinero, en economía de mercado. Esto yo creo que la Unión Europea lo hemos sabido hacer. Hay, un, como conocerán los dos rectores, una gran unión entre universidad y empresa y se ha creado un gran tejido de pequeñas y medianas empresas. En Rusia, esta economía de las pequeñas y medianas empresas, esa diversificación de la economía, da la impresión que todavía se tiene que realizar. Y hay un gran rol de complementariedad entre lo que Rusia puede hacer en Europa y lo que Europa puede hacer en Rusia. Además, hay un elemento quizás complementario que no podemos olvidar, que es la gran potencia científica. Rusia es una potencia en la creación de investigadores y el mundo del mañana pertenece a la ciencia. Da la impresión que poner conjuntamente la capacidad científica de la Unión Europea y de Rusia nos volvería a poner... Digamos, una situación de gran liderazgo. Mi pregunta es: ¿creen que esto que no hemos podido hacer durante 22 años, que se han perdido de alguna manera estos 22 años, la existencia de la crisis, cómo podríamos hacer de que la nueva generación, la generación que está aquí en las universidades, fueran los abanderados de la creación de este proyecto? Pudieran tener el proyecto de la creación de un gran espacio y fuera una misión histórica, como han tenido, digamos, nuestros abuelos en el 58, la misión histórica de reconciliar. Cómo la juventud, en vez de vivir una historia, digamos, de ir hacia las pequeñas realidades, tuviera una ambición de crear la gran Europa como proyecto de su generación. Y si se puede utilizar esa crisis para pasar un poco a la idea que creando un gran mercado común en este gran espacio, tendríamos de nuevo un gran crecimiento durante 10-20 años. ¿Cómo ven los ministros esta posibilidad? Muy bien, ministro. Bueno, pues yo creo que he contestado en mi intervención, yo creo que es la, la respuesta. Eh, siempre hay que crear nuevas eh, iniciativas, nuevas, eh, nuevos sueños. Nuevas utopías realizables, ¿no? porque no sean utopías, sino que se convierten en una realidad cotidiana, y creo que sería una de las posibilidades para favorecer la salida de la crisis económica y financiera europea y eh, reforzar nuestras relaciones con la Federación Rusa. Por lo tanto, creo que la respuesta y la conclusión de, de este debate es esa, ¿no? y de ahí que lo he, simbolizado diciendo pasar de ser socio a ser un aliado. Un aliado significa abrir una nueva frontera económica, energética, política, estratégica entre la Federación Rusa y Europa. Muchas gracias. Bueno, uh, primero uh, lo que quiero decir es que uh, hasta de los errores hay que sacar conclusiones uh, correctas. Uh, hemos perdido 22 años, pero yo creo que hemos llegado a una conclusión que hemos perdido, que nadie ha ganado, y esto ya está bien. Ahora no hay que perder otro, otras oportunidades. Segundo, yo creo que con la globalización se cambia mucho la política exterior en general. Eh, si antes, en eh, eh, el siglo pasado, la política exterior era el privilegio de, de los gobiernos, de los ministerios de asuntos exteriores, y las de, la, la, los proyectos y decisiones se tomaban en unos despachos. Hoy día, con la uh, inform informática y otros medios de comunicación, ya la sociedad civil cada vez se participa más. ¿Por qué estoy diciendo sobre esto? Yo creo que lo más fácil para nosotros todos sería culpar a los gobiernos que ellos no tienen ideas, son incapaces y hay que en las ele próximas elecciones cambiarlos. Bien dado otros y vamos a decir lo mismo. Yo creo que tenemos que en este, en la formación de este proyecto, lo que tú dices, participar todos. Si no se hace, hay que empujar desde abajo. Y ahí en esto, en este proceso, deben participar tanto la, tanto las nuevas generaciones como las generaciones como nuestras que vivimos la Guerra Fría. Sabemos lo que es la Guerra Fría. Sabemos los problemas y defectos y sabemos cómo solucionarlos. Y pero no tenemos poder. Ese es el pequeño problema. Sabemos por qué? Entonces, pero uniendo uno a otro, el mundo de expertos, yo creo que podemos avanzar con este modelo. No va a haber un modelo que podemos poner en la mesa, pero eso hay que ir avanzando, abrir este diálogo, el que tenemos ahora y en otros foros, ir avanzando en esto. Sí, señor Vilpón. Parece que hay dos ambiciones que tenemos que llevar conjuntamente. Eh, la primera es una respuesta directa a la crisis que estamos viviendo en Europa, que es una crisis de miedo. Y es el temor que yo tengo, que el miedo vaya invadiendo a todo en nuestros países y a todo el mundo. Miedo del futuro una especie de estrechamiento de los espíritus colectivos y de las mentes individuales y miedo de, del mundo, miedo del mundo árabe, miedo de Rusia, miedo de Turquía, miedo del mundo. Enfrente de eso, me parece que la única respuesta es la que tenemos en nuestras genas, es la de la historia es más democracia política. Y lo que vemos hoy es una crisis democrática de Europa, la incapacidad de la democracia tradicional de eh, eh, sacar las buenas respuestas. Y enfrente a eso nos damos cuenta de que la democracia en cada uno de nuestros estados está enferma. Enferma por falta de coraje colectivo e individual falta de liderazgo y la respuesta es más democracia europea. Lo que fue la gran aventura de Europa desde el principio. ¿Cómo inventar lo que no existe en ninguna parte del mundo? Una democracia no en un Estado, sino en 27, 28, 29, 30 Estados. Y eso necesita primero unas instituciones que respondan a ese espíritu democrático y lo primero sería una elección de un presidente de Europa, si lo hacemos mañana, Europa cambia completamente. Yo creo en las fuerzas de las instituciones. Instituciones cambian las mentalidades, cambian las sociedades. Cuando Francia conoció la crisis de 1958, cuando Francia salió de la guerra en 1945, por cambio de las instituciones cambió el país. Y ustedes lo saben también con la transición. Aún si no fueron hasta el final de esa evolución. Cambiar las instituciones es el primer paso al cambio de sociedad. Claro, el segundo desafío es la Gran Europa. Tenemos que convencernos que somos demasiados pequeños y demasiados pocos. No tenemos la fuerza, no para enfrentarnos al mundo, sino para cooperar con el mundo. Miremos a África, un billón de, de, de africanos, mañana 1.5, 2 billones de ciudadanos africanos. Miremos a China, India, Sudamérica. No somos capaces de responder a este nuevo mundo. Tenemos que pensar más grande y quedamos pensando en nuestros pequeños territorios, los pequeños idiomas, nuestras pequeñas ideas pequeñas ambiciones, pequeñas ideales, pero eso no es la vida moderna, esto no es el entusiasmo que necesita el mundo de hoy. Hoy oigo en todos nuestros países con un poco de sideración la gente diciendo, mire, las cosas están tan mal que los jóvenes tienen que irse. Pero es buena noticia que los jóvenes vayan al mundo, que viajen, que cambien, que se enfrenten a nuevos problemas, que traten de entender lo que pasa en el mundo, que traten de sacar las buenas respuestas, que tomen riesgo. Estamos en un mundo en Europa donde la gente tiene miedo del riesgo de la vida. Pues la vida no vale la pena. Si uno no toma el riesgo de vivir la vida y claro, cuando se toma ese riesgo hay problemas. Uno se enfrenta con con dificultades, pero uno no va a esperar como demasiados franceses, demasiados españoles, demasiados europeos esperar que al fin del mes, porque uno está trabajando con la función pública, que llegue el sueldo. Pero eso no es la vida, no es la vida de hoy. Qué es lo que hace un chino, qué es lo que hace un indio. Empieza con nada y, y, y bueno y con trabajo logra logra construir una vida. La vida no está escrita, no está hecha. Hay que escribirla. Eso lo estamos olvidando. Olvidamos el pasado, olvidamos la historia y olvidamos el esfuerzo que se necesita para construir la historia. Y mientras lo olvidamos, claro, estamos perdidos, perdiendo el tiempo. Y perdiendo el sentido mismo de la vida. Muchas gracias. Yo creo que las intervenciones han aclarado totalmente esta cuestión y vamos a darle al público la posibilidad de ellos eh, transmitirnos también sus inquietudes. Adelante. Si se puede presentar para que sepamos quién es. Eh, quien... Yo me llamo... Me llamo Josep Bertrán, soy profesor de Comercio Internacional de la Universidad Pompeo, Fabra. Eh, me quería mmm, complementar un poco las palabras que acaba de decir el señor Villepin respecto a que somos pequeños y tenemos que ser más grandes. Pero paradójicamente, la semana pasada estaba en Suiza, que es un país como Cataluña, que está subdividido en 26 trocitos federales y resulta que cuando miramos sus estadísticas se sitúa en el índice de competitividad número uno del mundo. Índice de felicidad, que será este un dato curioso, de su gente número uno del mundo. Y es precisamente lo contrario de hacernos grandes, que a mí también me parece una idea eh, adecuada. Es decir, yo también apuesto porque Europa sea más grande. Pero cuando veo estas paradojas en el mundo, que los grandes líderes, Singapur, otro, son precisamente los que consiguen ser no pequeños, minúsculos, porque son pequeños y están subdivididos. Curiosamente, un grupo de banqueros me recordaba que el éxito de Suiza era que estaba en eso, en que se hacían cada vez más pequeños. No sé, no es una pregunta, me gustaría oír un comentario respecto a esta reflexión. Gracias. Muchas, muchas gracias. Tiene la palabra. La experiencia de Suiza es una experiencia muy particular, porque Suiza vive con la globalización, vive con tres idiomas, vive con el dinero del mundo. Eso no es ser pequeño. Y el problema que tienen ellos es cómo mantener esta situación, ahora que se va a perder porque Suiza no va a quedarse la capital financiera del mundo. Así que sí, con los chocolates, con los relojes, pero eso no es suficiente. No es porque un país ha vivido bien durante siglos que va a seguir viviendo bien en los próximos siglos. El problema es que, claro, uno puede vivir bien siendo Singapur, sin, siendo Qatar, siendo Suiza, pero mañana estos países, estas... Ciudades-estados tiene que pensar el mundo y cada, cada uno de ellos para mantenerse va a tener que adaptarse a la globalización. Eh, la fuerza de Suiza es una fuerza cultural y no estoy seguro que esa fuerza la puede tener un país o una región como Cataluña de un día a otro. Para eso hay que viajar mucho, para eso hay que hablar los idiomas del mundo, para eso hay que amar el mundo. Y no tener miedo de este mundo. Así que la división de una región, la división de un pequeño Estado, no es una garantía de éxito. Lo primero es sentirse feliz en el mundo y en el mundo nuevo. Y esto es un desafío enorme, cultural. ¿Cómo es que uno puede pensar este mundo en su diferencia, en su diversidad? ¿Cómo uno puede un día eh, hablar con chinos y entender los problemas de los africanos y los problemas del Medio Oriente? Por eso Suiza ha, ha sido y sigue siendo un país que con mucho éxito va manejando problemas del mundo sin hablar demasiado, arreglar los problemas de Colombia, los problemas de otros países. Tiene un juego personal, pero... Por esa fuerza cultural que no es países divididos ni eh, que, que, que miran a, hacia adentro, sino países que miran hacia afuera con una tradición histórica que es una tradición de siglos. Eso no se inventa eh, en varios años, tampoco en décadas. Eso es un problema cultural histórico que no se aprende así tan rápido. Ministro Ivanov, no sé si quieres. Yo no quiero. Uh... Predecir, pero yo creo que Suiza no tiene otro, um, otra alternativa que integrarse cada vez más uh, um, en el contexto europeo, porque el modelo suizo es un modelo excepcional creado en unas circunstancias históricas especiales. Es que Suiza no tiene ni, ni como Qatar riquezas naturales, Suiza no tiene algún invento especial, Suiza utilizó el momento se creó en una situación uh, uh, concreta, en un centro financiero, utilizando recursos de otros países. Lo hizo inteligentemente, pero esto no puede durar permanentemente. Y usted perfectamente sabe que no quiero comparar con Chipre, pero yo creo que este modelo de, 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 de Suiza poco a poco va a perder su potencial. entonces suiza tendrá, y lo hace, tener much, más, más relaciones con la unión europea claro. e integrarse, no inmediatamente, pero poco a poco, a las instituciones eh, eh, europeas. Y yo no creo que haya hay otra solución para suiza. igual que singapur. singapur no es porque singapur es pequeño y por eso es rico. singapur estratégicamente ha escogido su situación estratégica y ha definido eh, eh, el, el, el sitio para aprovechar lo de el, la coyuntura regional donde hay grandes potencias que utilizan Singapur, pero se llegará el turno de Singapur también. No será el, eh, lejos. Eso no significa que permanente. Llegará el turno de Singapur también y, y si hoy la gente saca de offshore dinero de ...de Europa hacia Singapur, el turno de Singapur también vendrá. Así que yo no creo que estos ejemplos qu quieren que decir que más pequeño más próspero. Yo creo que estos eran muy eh, con ejemplos concretos y en, en circunstancias históricas... ...pero yo no creo que tienen el futuro garantizado. Bueno, es verdad que se dice small is beautiful, ¿no? pero yo creo que se plantea de forma errónea, no porque sea pequeño, lógicamente si es pequeño es más gestionable, más próximo, la gente se conoce, vota todos los días, cada referéndum, pero como decía Dominique e Igor, la globalización es una realidad. Y una cosa es que se mantenga lo local, las identidades eh, y por lo tanto la diversidad. Y otra cosa es que ignoremos los verdaderos retos y desafíos y que los estados-nación pequeños hoy día no tienen ya. están en crisis. El problema que ocurre en Europa es que el estado-nación está en crisis. Y como todavía no hemos tomado la decisión de ir a una Europa federal y no, por, no planteamos un proceso de integración real, pues mantenemos, eh, pues eso, los estados-nación. Ya no digo ya. Cuando vamos reduciendo cada vez más la geografía. Y, y de forma muy rápida le diré que es el tema de las identidades también. Y le recomendaría, me imagino que lo habrá leído, si no se lo recomiendo, que lea el libro de la misma Luf, de las identidades asesinas. Yo soy un ciudadano nacido en Madrid, me siento muy madrileño, aunque soy de atlético de Madrid o no del Real Madrid. Pero bueno, es la única exclusión que hago. Soy un español, muy orgulloso de ser español y me enriquece el ser español. Soy mediterráneo porque he vivido en el Mediterráneo y porque me apasiona el Mediterráneo. Soy un europeo porque siento los valores y los principios europeos. Pero soy un ciudadano del mundo en este siglo XXI. Sobre todo, soy un ciudadano del mundo. Y eso es lo que yo creo que todos tenemos que ser, respetándonos cada uno y construyendo juntos esta nueva arquitectura. Si no, si hacemos la exclusión, la compartimentación, la protección, lo que estamos es, yo creo, empobreciéndonos humanamente de cara al futuro. No estamos aprovechando de las riquezas de otros. Nuestras experiencias son limitadas. Eso sí, hacemos una fortaleza. Y el problema de Europa ahora es que la fortaleza europea. No visados, o visados, no acuerdos comerciales, hacemos la fortaleza. Y si Europa sigue siendo una fortaleza, pues lógicamente no iremos muy lejos. Será como en la Edad Media: estaremos, bueno, hasta que duren los víveres y que los tártaros o los bárbaros nos asedien. ¿no? Un poco es la imagen. i have some questions for mr. moratinos and another question for mr. Wellpen, but i want to say something about switzerland. switzerland is a very good example of one idea. to be small, it means to lose in result. Because during some centuries, Switzerland had been leader in some areas, for example, in financial activity. Now Switzerland lose their position step by step. We could see how Switzerland lose their positions. And now one big country, United States, say to Switzerland, you must change your laws. Know any secrets about Americans. What Switzerland said? Yes. This is a result. Big country tells something to small country. Big countries are very powerful. Small countries, step by step, become nothing. This is my opinion. And I want to ask Mr. Maratinos, uh, tell me please, everybody talk about cri crisis in economics, about crisis in foreign affairs. What do you think about crisis in morality? international law was broken last 10 years. when the united states went to iraq, it was broken. when uh, some countries bombed yugoslavia, international law was broken. what about crisis in morality? what do you think? querido well, so, uh, rector, le doy toda razón. por eso nuestro amigo billy pann defendió en el consejo de seguridad la legalidad internacional. Y por eso, desde mi punto de vista, el reconocimiento unilateral de Kosovo fue una ilegalidad internacional. Y cuando se luego se quiere rebobinar la historia, es muy difícil rebobinar la historia, porque se ha violado la esencia de la ética, de la moral pública, e internacional, diplomática en algunas decisiones. Y eso es el. Estoy dando unas clases en Sciences Po, en París, de, de diplomacia y les digo a mis alumnos, cualquiera que sea la gestión de crisis, cualquiera que sea vuestra decisión, el punto de referencia es legalidad internacional, ética política. Se puede ser un gran orador, se puede ser un buen instigador, se puede ser un buen negociador, pero sobre todo hay que ser un buen diplomático, es decir, una buena y un ético con una moral, unos principios y unos valores. Si se pierden los principios, se si pierden los valores, si se pierde la legalidad internacional, los resultados son los que tenemos hoy día en este mundo absolutamente caótico. Eh, como ha dicho Igor, que no se ha resuelto ni una sola crisis local después del apartheid en Sudáfrica, el fracaso de la diplomacia es que no hay ni una buena noticia. Llevamos más de 50 años sin una buena noticia internacional. Muchas gracias, ministro. Gracias. Muchas gracias. En Rusia, escuchamos a Karl Marx. He que la economía es el basement de la cultura y la now, Pero ahora, después de 70 años de Karl Marx, pensamos que la moralidad es el basement de la economía. Muchas gracias, rector. Y daríamos la palabra al último que quisiera ponerla antes de dar la palabra al rector Moriso para cerrar el acto. Buenas tardes, mi nombre es Jordi Sumaya y soy estudiante de la Pompeu Fabra. Mi pregunta va dirigida al señor Moratinos y al señor Igor y es, en una Europa en crisis, ¿es bueno que las nacionalidades se adquieran, como la propuesta del Gobierno español, a, a cambio de comprar viviendas a ciudadanos rusos o chinos a partir de unos cuantos miles de euros? Es la residencia, ¿no? Sí, la residencia, perdón. Una cosa es la residencia, otra cosa es nacionalidad. Yo creo que en época de crisis hay que favorecer las inversiones y, por lo tanto, la llegada de cualquier inversor extranjero. Otra cosa es la nacionalidad, que puede ser bien nuestro código jus eh, sanguinis, por razón de sangre, o bien eh, por la residencia prolongada de un ciudadano en territorio nacional. Por lo tanto, creo que soy favorable, yo creo que a favorecer... El que, el que invierta en España pues pueda acceder a la residencia con más facilidad. Porque, en definitiva, eh, al final somos todos, como he dicho, ciudadanos del mundo. Y si se respetan las leyes, se respetan las normas y si no se hace nada ilegal, eh, ¿por qué no se va a facilitar la residencia? ¿Por qué vivir estancados? ¿Por qué vivir alejados los unos de los otros? Creo que eso es una buena decisión y, y que creo que es positivo. Bueno, uh, primero, esto no es uh, solamente lo que se hace en España hacia los ciudadanos rusos. Es una experiencia internacional, lo hacen en Canadá, en Europa, muchos países hacen lo mismo y no solamente hacia respecto a los ciudadanos rusos, sino de muchos otros países, incluyendo Estados Unidos o China, uh, etc. Entonces, yo no creo que es algo excepcional relacionado con, con, con la crisis, eso se empezó antes, con la crisis se aceleró y entonces cuando, si llegamos a un momento, cuando anulamos los visados, yo creo que eso sería normal y no lo va, ni vas a, a fijar. Entonces, yo creo que es un periodo transitorio hacia buena dirección cuando tenemos que tener un movimiento, una libertad de movimiento y de, de tener... Uh, segunda o tercera residencia cuando hay capacidad económica por eso yo, yo creo que yo no veo nada excepcional yo lo veo al revés yo creo una normal hacia la integración y, y entre, entre diferentes pueblos y los países y, repito y no solamente europeos esta norma existe yo digo yo, yo, en Canadá y yo creo que en Estados Unidos también en algunos otros países una práctica internacional. Muchas gracias, eh, ministros, por eh, un debate tan enriquecedor y daría la palabra al rector Moreso que clausurará el acto. Muchas gracias, muy, muy brevemente, que es ya, ya tarde. Eh, muchas gracias al, eh, al, rector, al rector y a los, y a los eh, ministros y primer ministro y al embajador. Muchas gracias al Consejo Social. Por haber hecho posible este acto. Ha sido un, un debate muy enriquecedor y también esperanza, esperanzador. También ha habido un mensaje de esperanza, lo decía y yo creo que la necesitamos. Lo, lo decía Dominique de Villepin claramente en su intervención y en la respuesta a una de las, de, de las preguntas. Eh, es verdad que en esta crisis económica, yo creo que el sur de Europa. Eh, nos hemos deprimido y el centro y el norte de Europa se ha ensimismado en esta crisis económica. Y esto también nos ha hecho olvidar que la Unión Europea, antes de la crisis, había tenido una, crisi una crisis institucional y política muy importante. La incapacidad de llevar a cabo una de las reformas más, uno de los pasos hacia adelante más importantes que la Unión Europea se había dado a sí misma, que era la Constitución Europea. Y que resultó un desastre porque se hizo de espaldas a la población europea. Millet Pen nos invitaba y yo lo pensaba y creo que esto es para la esperanza. Nos invitaba a dar un paso adelante, a elegir un presidente europeo, decía valiente, me parece esto. Pero necesitamos algo así, necesitamos un paso adelante y necesitamos este mensaje de esperanza. Eh, estas personas que tienen experiencia eh, sobrada son capaces de darnos este mensaje de esperanza. Yo creo que es un buen Eh, mensaje para una pequeña eh, universidad eh, y reciente todavía, que no tiene ni 25 años, del sur de Europa, pero que aspira a ser una gran universidad europea. Muchas gracias.